Hay un señor que todo el año, que todo este último año ha dicho que él no era el dueño de las protestas. Estuvo diciendo que él no tenía que ver nada con las protestas. Pero hace unos días que se cumplía un año de esas manifestaciones, él dijo, no vayan a protestar, y nadie protestó. Entonces, ¿quién era el dueño de las protestas? Con eso le cedo la palabra y tenemos que recordar todo esto a la hora de votar. Quiero que comencemos preguntándoles algo, Alejo, Agustín, Jonathan, ¿por qué están aquí hoy? ¿Qué es lo que nos reúne acá? Miren, yo salí de mi casa el 15 de abril, que me mudé a España para un doctorado, y el día 27 ya estaba tomando un avión para venirme acá. Todavía me falta, y desde entonces que estoy durmiendo entre 3 y 4 horas por día, digo, mi cara en este momento no es mi rostro habitual. Todavía me falta mañana Barranquilla, después me falta Pereira, Bucaramanga. Después, el día 8, me tomo un vuelo para irme a la Feria del Libro de Buenos Aires, no a mi casa, porque yo soy de Córdoba, no de Buenos Aires. Voy a Buenos Aires, estoy en la Feria del Libro, filmo un documental 2 días, me subo un avión, me vuelvo a España, estoy solamente 3 días en España y me vuelvo a tomar otro avión para ir a una Feria del Libro en Miami y después a Nueva York y a Filadelfia, para después volver a España 2 semanas, para después volver a Lima a dar conferencias en Perú y así sucesivamente. ¿Por qué lo hago? Es cansador, estresante, malo para la salud, pero tiene efectos. Es decir, tiene efectos positivos. ¿Qué efectos positivos? El más importante que se me ocurre en este momento es una renovación generacional. Cuando yo empecé todo esto, las derechas eran cosas de viejos. Yo empecé a ir a conferencias y a meterme en estos temas cuando yo tenía 15 años. Era el único chico, el único joven metido en casi que diríamos hoy un geriátrico. Y era un poco depresivo, porque yo estaba ahí porque yo creía en esas ideas. Pero me sentía un poco como esos soldados que ya ha terminado la guerra, pero están dispuestos a morir en un campo de combate que ya no existe, y disparan y disparan y disparan hasta que, bueno, alguien los va a tener que matar. La guerra se acabó. Te podrías haber ido a tu casa y a seguir con tu vida, pero estás ahí. En algún momento me sentí de esa forma. Hasta que no sé bien qué fue lo que pasó a partir del 2016-17, que este tipo de conferencias, libros, publicaciones empezaron a movilizar a toda una nueva juventud. Y hoy la juventud tiene una alternativa. Cuando yo era chico no la tenía. Si eras joven tenías que ser de izquierdas o no pensar en la política. Todo el mundo sabía que si había un joven que le interesaba la política, ese joven era de izquierdas automáticamente. No le errabas, sabías que era así. Hoy ya no es eso cierto. Hoy hay una nueva juventud en todo nuestro continente que va a plantarse fuerte el día de mañana, porque de esa juventud van a salir los nuevos dirigentes en nuestros países. Entonces, ¿por qué lo hago? Sinceramente, lo hago fundamentalmente por los jóvenes, muchos de los cuales vienen y me dicen, estoy estudiando ciencia política porque me inspiré en lo que haces. Eso ya lo vale, ya vale las horas de cansancio que llevo todos estos días. Estoy estudiando filosofía porque quiero contribuir a la batalla cultural. Estoy estudiando historia, estoy estudiando antropología, sociología. Estoy dando mi batalla cultural en la universidad, en el colegio, con mis amigos. Eso ya lo vale. Entonces, ¿por qué lo hago? Yo creo que la principal razón es por los jóvenes. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Es un placer y me da muchísima felicidad poder compartir con ustedes unos minutos esta noche. Para responderte, Dani, especialmente la convicción, pero una convicción que se activa efectivamente por una indignación, por ver que las cosas no van por buen camino. Y como muchos jóvenes, yo también quiero un cambio. Pero la cuestión de qué va a ser el cambio es que muchos de esos que hoy hablan de cambio
no son muy claros con lo que será ese cambio, ¿no? Y el cambio se convierte como en una abstracción donde cada uno identifica como cambio lo que uno desea, pero que en la práctica, ¿qué va a ser ese cambio? En Chile eligieron el cambio y parece que ese era el cambio que no tenían en mente, ¿no? En Perú eligieron el cambio y parece que ese cambio tampoco los convenció muchísimo. Entonces, un cambio, pero un cambio responsable, un cambio para bien, un cambio para no empeorar. Y creo que se ha vuelto para mí fundamental tratar de compartir con muchas de las personas que están allí del otro lado unas pequeñas píldoras de la memoria. En Colombia tenemos muy mala memoria y en el momento tan coyuntural que estamos es fundamental traer esos hechos de vuelta. Como lo comentaba Jonathan, Cali especialmente pues fue el epicentro de esas mal llamadas protestas o estallido social, que tiene una serie de elementos que pasaron la línea de lo que fue realmente una manifestación legítima y pacífica. Para recordarles, por ejemplo, al ingeniero de 27 años que fue decapitado en el portal Las Américas en Bogotá, por ejemplo, que pegaron un cable de poste a poste. Para recordar a esos dos bebés, los cuales la primera línea no dejó pasar la ambulancia y perdieron la vida. Todas las personas que no pudieron recibir sus tratamientos médicos. Todo esto que dio lugar a un aumento de precios en la canasta familiar, no solo por la pandemia, sino por las protestas, por esas manifestaciones, que cuando una manifestación deja de ser pacífica, pues deja de ser protegida como derecho fundamental. Cuando ya una manifestación impide el desarrollo de las libertades y los derechos de los demás, pues esta deja de ser una manifestación pacífica y deja de ser protegida por el derecho. Entonces, creo que es fundamental traer eso ahora, porque hay un señor que todo este último año ha dicho que él no era el dueño de las protestas. Estuvo diciendo que él no tenía que ver nada con las protestas. Pero hace unos días que se cumplía un año de esas manifestaciones, él dijo, no vayan a protestar, y nadie protestó. Entonces, ¿quién era el dueño de las protestas? Con eso les cedo la palabra y tenemos que recordar todo esto a la hora de votar, porque el país se puede perder, como lo explicaba Agustín Laje en la conferencia. El proyecto de ellos, es más, cuando a todos esos candidatos le preguntan si en Colombia hay democracia, ustedes los han visto con la paleta, y todos hacen y dicen, no, 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 no. Todos dicen que acá en Colombia no hay democracia, pero han tenido las dignidades más altas del país. Ganaron en la elección de las coaliciones, sacaron la mayor votación de coaliciones y siguen diciendo que acá no hay democracia. Y han dado a entender que el proyecto de ellos no va a poder configurarse en 4 años. Entonces, si para ellos acá no hay democracia y el proyecto de ellos no va hasta 4 años, y ganan en esa supuesta sistema que no es democracia que tenemos, entonces, ¿qué va a pasar con el resto del país y cuánto tiempo se van a quedar si permitimos que esta fuerza pueda llegar al poder acá en Colombia? Gracias. Bueno, yo estoy aquí con un motivo muy importante, y Álvaro Gómez Hurtado alguna vez dijo, si no hacemos la política, no la hacen. Y sobre todo a nosotros los cristianos, los católicos, en cada elección llega un nuevo personaje que dice tomar nuestras banderas, representarlas, y al final del camino no lo hace. Ahora tenemos un gran reto, y yo tengo un propósito de vida. Y mi propósito de vida lo definí hace un par de años y fue luchar para acabar con todas las leyes que estén a favor del aborto en este país. Luchar por la dignidad humana. Ese es un propósito de vida que yo tengo. Alguien dirá, ¿eso es posible? Hoy lo estamos viendo en Estados Unidos. Estamos a esto de que esas leyes se caigan. Por un presidente que colocaron los cristianos, Donald Trump. Y después Donald Trump, ¿cómo respondió? Colocando jueces conservadores creyentes. Y hoy están a punto de lograrlo. Ellos no jugaron a ser providas, lo hicieron. En Colombia este tema como que no nos interesa, no nos importa. Estamos más preocupados de la economía, del tema de la seguridad, que es legítimo, pero se nos ha olvidado el segundo mandamiento.
y es amar al prójimo como a ti mismo, y más si a ese prójimo no lo puedo ver, que es ese bebé que está en el vientre. Les quiero decir algo, para darle la palabra a Dani. Los cristianos también nos dejamos arrebatar el lenguaje, el discurso y nuestras ideas de la izquierda. Por allá en el siglo XIX, un joven de 21 años, y aquí hay jóvenes, esta pequeña historia los va a inspirar, se llamó William Wilberforce, creó un grupo que lo llamaban la secta de los Clapham en Londres, llegó al Congreso, la Cámara de los Comunes, y propuso algo que a la gente no le interesaba, y era la abolición de la esclavitud. En ese momento los esclavos, todos tenían esclavos, y él decía, acompañado de Edmund Burke, acompañado de otros teóricos conservadores y cristianos, empezaron a apoyar políticas o proyectos para abolir esto. Y él dijo algo muy importante: de la mano de Dios voy a acabar con esto que atenta contra la dignidad humana. Y creó el movimiento abolicionista, un cristiano como usted y como yo. 3 días antes de su muerte, llegó el partido cristiano Whig al poder y abolieron la esclavitud en Inglaterra. Después apareció otro pastor, Martin Luther King, y abolió la segregación racial en los Estados Unidos. Y la izquierda nos arrebató el discurso de los derechos humanos y de la dignidad humana. Entonces, mi propósito de vida es ahora, hoy, en este preciso instante, incentivar, como así creyentes acabaron con la esclavitud, nosotros acabemos con el genocidio de este siglo, que es el aborto. Y lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Organizándonos, y así sea que tengamos 3 días antes de nuestra muerte, ver que estas políticas se van a caer. Esa es mi motivación. Cuando estaba entrando acá a este auditorio, yo recordé las giras que había tenido en México, en Argentina, en varios países, ciudades de Latinoamérica, cuando lo que yo hacía era completamente distinto a lo que hago ahora. Y realmente en esos momentos vienen como que flashbacks y todo de la película que fue ese momento de mi vida. Y en esa época yo tenía acá personas en primera fila gritando mi nombre con carteles, todo. Gente que iba a los eventos para verme, para cantar mis canciones, para estar ahí, conocerme. Y todo eso, en ese momento, yo tenía reconocimiento, tenía fama, tenía el apoyo de la gente, tenía pues todo lo que me aumentara el ego, todo lo que me llenara físicamente, materialmente, ¿no? Y aún así, yo por dentro me sentía vacía. Y cuando yo regreso a casa, como yo le llamo, cuando yo vuelvo con Jesús, ¿no? Porque yo cuando hablo de mi testimonio, yo digo, yo corté con Dios. O sea, yo le dije, mira, esto estuvo muy bueno por estos 24 años, súper, pero tú por tu lado, yo por el mío, déjame caer en tentación, déjame hacer lo que yo quiera. Y el Señor, muy caballeroso, me hace caso. Ok, claro que sí, sigue tú. Y en la medida en que yo iba teniendo más club de fans, más dinero, más éxito, más reconocimiento, mi alma, mi corazón, mi espíritu, todo iba cayendo. Y cuando yo hago un alto en mi vida por un momento muy, muy duro, muy difícil, de depresión e incluso ideas suicidas, el Señor llega a rescatarme de verdad como ese caballero, como ese príncipe azul, encantador, de ensueño, y me saca de todo ese barro, me saca de todo ese mundo, y yo conozco la causa provida a profundidad. Y cuando yo empiezo a ver todo lo que es el aborto, eso realmente también influye en mi conversión, porque yo digo, yo no puedo ser más cómplice de algo tan atroz. Y ahí, recién empezando mi camino de conversión,
Yo digo, no me importa, yo no me voy a callar más. Y creo que lo que nos motiva a todos estar acá en esta noche no es ni la fama, no es ni el dinero, ni el reconocimiento, ni nada. Realmente estamos acá por una convicción. Estamos acá porque defendemos el orden natural de las cosas. Estamos acá porque defendemos la libertad, porque defendemos la vida, la familia, los valores, los principios, pero sobre todo porque defendemos la verdad, y la verdad es Jesucristo. La quiero preguntar aquí al panel, y aquí ya le botamos la pelota a Agustín. Yo lo había escuchado hablando últimamente de levantarnos desde la derrota. Ahorita, de alguna u otra forma, en Colombia estamos viendo un panorama donde la política que de alguna u otra forma hemos apoyado está siendo derrotada por la izquierda, y ya sabemos, pues, los tal vez los argumentos, el porqué, porque han sido cobardes en ciertas posturas. ¿Cómo podemos animar sobre todo a la juventud, aunque yo lo has mencionado, en el tema de la participación política? ¿Cómo lo ves? Yo creo que con la juventud hay un desafío que es mucho más profundo de lo que uno piensa. Estamos viviendo tiempos de digitalización donde la nota característica es la superficialidad. Entonces hoy uno cree que se puede educar mirando un video de TikTok de un minuto. Uno cree hoy que se puede formar en Twitter. La gente piensa que a través de Instagram pueden adquirir conocimientos, inteligencia. Generar un cambio en la juventud pasa no solamente por un compromiso político ciego, que es lo que aprovechan las izquierdas, embaucándolos con palabras que ellos ni siquiera se preguntan qué significan, términos totalmente vaciados de sentido, cuyo contenido no interesa a nadie realmente, sino que lejos de tener a esa juventud autómata, idiota, estupidizada, hipnotizada, nosotros tenemos que apostar a largo plazo por volver a poner en el centro la palabra cultura. Pero no cultura ya como un simple rasgo, como un simple conjunto de elementos más o menos arbitrarios, de normas, creencias, valores, costumbres, sino la cultura incluso en su sentido ilustrado, que remite al cultivo, esa es su raíz etimológica, al cultivo de las facultades del espíritu. Estamos viviendo épocas de relativismo cultural. Todo es cultura. Todo vale lo mismo. Todo el mundo opina de las cosas que ni siquiera se ha puesto un segundo a estudiar. Todo lo que nos importa es lo que dice la farándula. Hay gente que incluso va a museos y admira obras de arte que ni siquiera entiende porque no tienen ningún sentido. Un pedazo de bolsa hoy es una obra de arte. Una cama extendida que tiene condones utilizados y botellas de vodka vacía, hoy es una obra de arte. Y la gente paga para ir a ver eso. Y hoy estar con la cultura líquida, es decir, que todo vale lo mismo, que no hay belleza, que por lo tanto tampoco hay fealdad, que no hay verdad, que no hay mentira, por lo tanto entramos en el mundo de la posverdad, que no hay bien, que no hay mal, por lo tanto entramos en el mundo de la posmoralidad. Y recuperar la cultura en su sentido más fuerte es derrotar al mundo posverdadero, al mundo posmoral y al mundo posestético,
Y eso, a largo plazo, evidentemente, es el desafío de la juventud. Yo sé que esto suena abstracto, pero ese es el desafío real. Claro, los jóvenes quieren escuchar que todo es mucho más fácil y que haciendo una tendencia en Twitter vamos a cambiar las cosas. No, la cosa es mucho más complicada. Y se necesita del compromiso de ustedes. Y ese compromiso empieza por ustedes mismos. Recuperar para ustedes una vida de cultura. Porque el hombre es un animal cultural. Sin cultura sos un mero animal. Entonces invito yo en este panel a la juventud a que se dedique tiempo. Tiempo para elaborar pensamientos críticos. Tiempos para repensar las cosas. Tiempos para aprender. Tiempo para domesticar la voluntad. Tiempo para domesticar los modales, el gusto. Y ese es un tiempo que tenemos, pero que usamos para otras cosas. Para jugar al PlayStation, para ver videos de gatitos y de perritos en las redes sociales, para mirar el techo, procrastinar, perder el tiempo. Y después nos escondemos diciendo que no tenemos tiempo. Mentira. Sí que lo tienen, pero lo usan mal. Abracen la cultura, que no solamente va a dotar de sentido sus vidas, sino que les va a permitir ser más libres. Y en conjunto, contribuir a una sociedad mucho mejor para todos. Voy a hacer una pregunta para... Va muy en la línea de Dani y Alejandro, y quiero abrir el micrófono para que ustedes también pregunten después de lo siguiente a cualquiera de los que están en el panel, lo que a bien tengan, porque la idea es aprovechar y despejar las dudas que tengan, no todos, porque nos quedan más o menos unas 500, 600 personas, pero la siguiente pregunta es sobre el tema del feminismo. Tenemos hoy una candidata a la vicepresidencia que está trabajando una teoría feminista muy interesante, que no conocemos, que por falta de información no sabemos qué es lo que se nos viene, pero en caso de que queden, se nos viene la coerción de todas las libertades que tenemos. Me gustaría que Alejandro nos hablara de eso, y Dani, complementando, cómo podemos rescatar el papel de una mujer sin necesidad de que se meta en el movimiento feminista, porque lo has hecho muy, muy bien desde tus redes, has puesto la cara, y la idea es poder dar esas herramientas sobre este tema en específico y después que ustedes, los que quieran, puedan preguntar. Gracias, Jonathan. Bueno, la izquierda, o lo que hoy llamamos nueva izquierda y que lo ha planteado muy bien Agustín Laje en su libro, El libro negro de la nueva izquierda, y también en su nueva obra, La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, es que el centro gravitacional de la izquierda se mueve hacia la cultura y es fundamental que investiguemos y que nos preparemos, porque hay una figura muy importante del feminismo afro en los Estados Unidos. Su nombre es Angela Davis. Esa mujer estuvo en Cali en el año 2010 con Francia Márquez dando unas conferencias sobre el feminismo afro. Y a partir de allí han venido montando durante todos estos años una especie de teoría en la cual en Colombia somos racistas, nuestras instituciones son racistas, y esto de alguna forma lo convertirán en una especie de modelo, como en Estados Unidos vino ocurriendo con las famosas manifestaciones de Panteras Negras, Black Lives Matter, etcétera. Debemos formarnos porque esta mujer, por ejemplo, fue alumna de Herbert Marcuse, el padre de la nueva izquierda, a quien Agustín ha investigado, ha explicado en sus libros. También se forma con Adorno, allá en Alemania. Y luego todas esas teorías que están desarrollándose en Estados Unidos, vienen y las importan y las traen acá a Colombia, como si Colombia fuera análoga o similar al contexto de los Estados Unidos. Entonces, estos candidatos ya no solo nos hablan de un conflicto de género, de hombre contra mujer,
ya no solo nos hablan de un conflicto de clases, de pobres contra ricos, ni de un conflicto de los hijos contra los padres, etcétera, sino ahora quieren introducir otro elemento más de conflicto, porque es a través de estos conflictos que ellos generan sus campañas y sus votos, y es un conflicto racial. Estoy muy preocupado, Jonathan, Agustín, Dani, a todos, por cómo esto puede llegar a calar en Colombia. Ese discurso hasta ahora no había calado en el país y viene sonando con fuerza, y no se sabe hasta qué punto el hacernos pensar a los colombianos en términos raciales, y ninguno piensa en términos raciales, nos desarrollamos de igual manera con todo el mundo y sin ningún tipo de problema, pues lo que está haciendo esta candidata es racializarnos y que cada uno piense desde su raza de alguna forma, para a partir de allí pescar en río revuelto, generar conflictos y subirse al poder. Entonces, la izquierda o la nueva izquierda, pues ya nos habla de algo que es la interseccionalidad. Entonces, esa palabra puede sonar muy rara, pero básicamente nos habla de un cruce, de una intersección. Es decir, de cómo ellos intentan unir diferentes causas para finalmente lograr la cantidad de votos y de base de votantes para llegar al poder. Entonces, ellos nos pueden hablar de una mujer, pero luego añaden otro elemento, ¿no? O sea, una mujer que, digamos, madre cabeza de familia, pero que al mismo tiempo es una mujer afro, pero que al mismo tiempo tiene una discapacidad, pero que al mismo tiempo es discriminada por esto o aquello. Y a partir de allí van generando, digamos, divisiones en la sociedad, clasificaciones, subclasificaciones, y a partir de todas ellas politizan estos grupos y se montan al poder. Esa es la política que ellos están planteando desde la división, y yo creo que de este lado debemos plantear una política que nos incluya a todos, que no se base en odios, ni en resentimientos, ni en supuestas venganzas históricas o algo por el estilo. Hoy se está hablando mucho en Colombia, y con esto cierro mi intervención, de una especie de justicia histórica. Entonces nos dicen que, voy a decir algo que es cierto, hay grupos en Colombia que han sufrido una discriminación a lo largo de la historia. Pero la pregunta es, ¿cómo se va a reparar esto? ¿Con una mejora de oportunidades? ¿Con un acceso a mayor oportunidad? ¿O lo vamos a hacer es a través de una política del resentimiento y una política de la venganza? Ejemplo, nuestro tatarabuelo fue discriminado en esa época por una persona que efectivamente, como era de esa época, ya falleció, él ya falleció también, y nos quieren decir ahora que nosotros debemos reparar esa injusticia histórica. ¿Y cómo proponen ellos repararla? Hacerle daño a una persona que no le ha hecho daño a nadie y beneficiando a una persona que no ha sufrido el daño de nadie. Y eso es lo que plantean hoy con esas políticas radicalizadas de discriminación inversa, que es el nombre que se le da a estas políticas. Y en Colombia es momento de mirar hacia adelante, sin odios, sin esos resentimientos. Y yo creo que del otro lado estamos a la vista de una campaña que no sabemos en qué va a terminar. Último punto, quieren crear un Ministerio de la Igualdad. ¿Qué van a hacer con el Ministerio de la Igualdad? ¿Para qué va a funcionar el Ministerio de la Igualdad? Para contratar a los de la primera línea. Probablemente. O sea, no sabemos. ¿Ese Ministerio de la Igualdad va a ser para quitarles a unos y darles a otros? ¿Para igualarlos a todos por debajo? ¿Para emplear a todos aquellos de la primera línea que han dicho ellos que van a indultar? ¿O como ha dicho también esta candidata, que va a abolir el sistema carcelario? O sea, nos enfrentamos hoy realmente a un radicalismo de extrema izquierda como nunca en la época, que une sectores de la vieja izquierda revolucionaria, guerrillera, con sectores de la nueva izquierda que se venden y se organizan a través de estas nuevas banderas. Y mira, Alejo, que escuchándote yo decía, este resentimiento histórico, esta radicalización, toda esta división racial, no solamente se genera por ese sector, sino que también en todo el tema del feminismo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo que hacen ellos y lo que hace el progresismo es coger problemáticas que, claro, son reales, existen, pero las vuelven como en un monstruo
que solo ellos pueden combatir. Entonces te crean esa guerra para darte una falsa paz, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos dicen que se debe reivindicar a la mujer? Matando a sus hijos, dejándose crecer las axilas, los pelos de las axilas y pareciendo un hombre, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos todo este discurso, todo este relato que ellos tienen, entonces, no, empodérate, mujer, empodérate. Y cuando tú miras lo que el trasfondo de la palabra empodérate, pues también es decir, tú no tienes poder. Tú no tienes poder si no te lo doy yo. ¿Y cómo te doy yo el poder? Pues dándote estas herramientas, dándote entonces toda esta despenalización del aborto, toda esta cuota de género como la manejan en Argentina, todas estas políticas que realmente la misma mujer no se está dando cuenta que la están por debajeando. ¿Cómo es posible que una mujer tenga que entrar a una empresa, como en el caso de Argentina, simplemente por una cuota de género y no porque estén valorando tus capacidades? Entonces yo siento que es hacer conciencia del discurso que ellos están manejando y realmente darnos cuenta que una mujer no es poderosa simplemente porque está pretendiendo ser un hombre. Entonces todas esas, esas cosas que realmente vemos como problemáticas en el lado masculino, ¿no? Entonces el abandono al hogar. Una vez creo que esta misma persona decía que los hombres podían abortar. Entonces que cuando un hombre abandona a sus hijos es como que los está abortando, ¿no? Entonces realmente con este discurso solo dejan ver que quieren tomar todas esas cosas que no les gustan de los hombres y que tanto critican, ¿no? Entonces los hombres violentos, los hombres machistas, los que maltratan y vulneran a la mujer. Ah, entonces lo que ellos dicen es poner a la mujer a ese nivel. Entonces, mujer, maltrata al hombre, golpéalo, violencia doméstica, todo eso. Porque si tú te pones a su lugar en cuanto a las cosas malas, vas a tener poder. Así que yo creo que está en hacer conciencia de que somos diferentes, porque lo somos a nivel biológico, a nivel fisiológico, a nivel también de estructura y esquemas de pensamiento, pero que esas diferencias no quiere decir que seamos menos o que seamos más, sino que simplemente esas diferencias nos hacen ser hombres, nos hacen ser mujeres y que realmente no está el poder en ser iguales. Bueno. No, íbamos a hacer preguntas del público, pero obviamente por el tiempo no lo vamos a hacer. Vamos ya a cerrar. Obviamente, ¿cómo? Ah, bueno, ahí queremos hacerle una última pregunta a Agustín para cerrar esta noche. Muchas gracias por haber venido y en 20 segundos les quiero decir algo. En la batalla tenemos que ganarla con nuestros jóvenes y el mejor mensaje que ustedes le pueden dar a los jóvenes de Cali es el siguiente: a esos activistas y a esos políticos que mandaron a nuestros jóvenes a morir no les pasó absolutamente nada y hoy están cobrando un gran salario en el Congreso y a punto de llegar al poder. Ese es el mensaje que les tenemos que dar para que abran los ojos. Perdóname, Jonathan, antes de esa última pregunta, quiero recordarles a todos, tenemos nuestra celebración de avivamiento mañana 7 en punto. Mañana 7 en punto, todos estamos citados aquí a nuestra celebración de avivamiento. Cerramos con esta pregunta y aquellos que quieren la firma del libro con Agustín Laje lo pueden hacer en la Plazoleta Norte, pero quiero pedir un favor especial. Los que estuvieron en la mañana y ya se tomaron la foto y ya recibieron la firma de su libro, por favor demos el espacio a los que no lo han hecho. Agustín está exhausto, viene de una jornada muy fuerte, de otros viajes. Hoy ha sido una jornada muy fuerte, entonces hagámoslo por favor en respeto y amor por Agustín. ¿Está bien? Adelante. Gracias, Gerard. Entonces, yo tengo una pregunta para Agustín y no tengo el privilegio de tener tu libro todavía porque se agotó, no alcancé a ir a comprarlo en la Filbo, pero claramente que he visto reseñas, videos, absolutamente todo y he estado presente pues en las charlas que has dado. Entonces, cuando tú hablas de las herramientas que utiliza la izquierda, ¿no? Que básicamente ellos sí le ponen atención a ese botín de poder que es la cultura, el cual la derecha justamente pues deja a un lado por estar pensando en la seguridad y en la economía, ¿no?
Entonces, ¿cómo crees que podemos contrarrestar en este momento, a estas alturas del partido, todo ese efecto cultural en el arte y en el entretenimiento que ellos han tenido? Porque actualmente vemos Netflix, HBO Max, Paramount Plus, mejor dicho, todas las plataformas están invadidas por contenido LGBTQI+, todo, abortistas. De hecho, en una película de Disney para niños que yo estaba viendo con mi primito de 8 años, decía, hacía referencia a mi cuerpo, mi decisión. Sí, la conozco. Mira, yo te diría, obviamente hay una situación que es estructural, que no se resuelve de un día para otro, que es cómo están distribuidos los medios de comunicación. Es decir, el 90% de los medios de comunicación pertenecen a solamente 6 compañías, para que vos te des una idea, y eso es un problema grave. Y al corto plazo, todo lo que uno puede hacer es simplemente apagar la televisión. Hay cosas más importantes que estar mirando Netflix, Hollywood, o un periodista desfasado tecnológicamente que ya no puede informar a nadie. Porque todo lo que informan hoy los medios en verdad son capturas de celulares de personas que han informado primero a la gente. Entonces, fíjense ustedes que para Netflix las cosas no están yendo muy bien. Hemos visto cómo en el mercado ha empezado a caer. Para Disney las cosas no han estado yendo muy bien, porque un gobernador, en este caso de Florida, empezó una ofensiva y la gente está acompañando esa ofensiva. Desuscríbanse, sus vidas van a ser mejores, no van a perderse de nada. ¿Qué se van a perder de Netflix? ¿Qué se van a perder de Disney? Incluso les va a liberar tiempo para acercarse a, ¿qué? A un buen libro, por ejemplo, que te haga pensar, que te haga razonar. Yo creo que, a ver, no soy de esas personas que dicen un individuo puede cambiar el mundo, pero sí que un individuo puede cambiar su propia vida. Y esa puede ser una buena forma de empezar a cambiar tu vida, rechazando las cosas que sabes que no tienen que ver con vos. ¿Cuál es el mandato de estar ahí? ¿Cuál es el mandato de tener que prenderles el televisor? Yo no tengo televisor. Y estoy acá, estoy vivo, existo. No voy al cine tampoco. Me parece una porquería lo que trae el cine últimamente. Esas películas de superhéroes me parecen inaguantables. Y no hay otra cosa últimamente para ver que eso. Y encima ahora son progres. Batman es progre ahora también. No pasa nada. Tu vida va a ser mejor. Apaga el televisor. Informate. Esto no significa meterte en una burbuja, ¿eh? Significa me voy a informar por otros medios. Me voy a informar de manera crítica. Voy a educarme de verdad para yo educar a mis hijos y no someterlos a la educación de Disney o de Netflix. Entonces yo arrancaría por ahí, ¿no? Por casa, por casa. Desuscríbanse de esa porquería, ahorren plata y con esa plata metan cultura en su casa. Metan cultura en su casa. Un aplauso, por favor, para todos nuestros panelistas. Alejandro, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Gracias a todos y recuerden que si quieren apoyar esta labor, pueden hacerlo compartiendo todo este contenido en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en grupos de Facebook, que además pueden apoyarme siguiéndome en Instagram, que en Instagram estoy publicando contenido todo el día y en el primer comentario de este video van a encontrar el link para seguirme en Instagram. Y aquellos que quieran apoyarme también lo pueden hacer a través de Neki o Davi Plata, acá el número, y por acá arriba a través de mi cuenta de Patreon desde $2 al mes, lo cual es muy sencillo. Chao a todos, bendiciones.